She walks in beauty like the night. Meet in her aspect and her eyes, pure, how dear their dwelling place. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Buenos días, ya estoy en París. Vean, desde mi cuarto se ve un piquito de la Torre Eiffel. Un poco del balcón. Vean qué hermoso está. Let's platico un poquito, es mi primer día en París, llegué ayer, mi vuelo salió como a las 6, sale, me quería convencer de cambiarlo para irme con él a las 9, algo en el mundo y en la energía me dijo que no lo hiciera, gracias a Dios, pero se quedó 3 horas arriba del avión y llegó aquí hasta las 3 de la mañana. Yo llegué, cené delicioso, vi una movie, los esperé a que llegara porque me empezó a dar como panic attack y dije, güey, les va a pasar algo en el avión, que tenía una compostura y no despegaban y luego despegaron así. Y nada, ahorita voy a acomodar mi cuarto, acomodar los looks para mañana estar con todo. Empezamos con Dior. Estoy muy feliz y les voy platicando un poquito. Yo ahorita nada más aclaro, lo estoy diciendo frente a una grabación. Yo encuentro la bolsa de Prada con el outfit tirado ahí que te mandaron. No estar cuidado, la bota fuera del cuarto con todo y la caja. Así como tiene tus calcetines de Valio, ¿no? O sea, a mí, mentiras, yo no está ahí por el balcón, te lo aviento. Oye, ¿esta bolsa? Ok, estoy de acuerdo. Nada más que yo me encuentro una bolsa Hermes de cocodrilo, no, está recogida, la tiro por el balcón. Y hay Hermes de cocodrilo. Si te encuentras esa, no es mía. Ojalá. Bueno, una Saint Laurent roja de charol. Está tirada así, por el balcón. No, porque este es mi espacio. Entonces el mío es el de allá. Tú puedes dormir si quieres. No. Todos. Vean, pues esto es un desmadre. O sea, un desmadre. No encuentro nada. Según esto, alguien me iba a ayudar a acomodar todo. Iba a llegar y todo muy acomodado y me entró más shock. No, no es cierto. Vean, ya me ayudaron un buen. Pero de verdad es que hay mil cosas que acomodar. Y como en Milán salimos corriendo, metimos todas mil maletas y no sabemos qué ya se va a quedar guardado y qué no. Ahorita vamos a trabajar en esto. Pero, les voy a dar un poquito de... Bueno, a lo mejor el room tour se los doy al ratito que ya esto se vea. Miren quiénes están acá. ¡Taló! Nos vino a visitar. Ya fuimos a comer tempranito. Ale. Un saludo a mis fans. ¿Qué dices? Un saludo a mis fans. Muy bien. ¿Qué más tienes que decir? Los quiero mucho. ¿Pero tú qué tal? Y los tengo siempre mucho en mi corazón. Y en mis pensamientos. Bueno, pues ahorita les voy platicando. Voy a ordenar mi cuarto. Bye. Pues aquí deshaciendo la maleta de la señora. Ya saben cómo es. Ella está dando, está en el spa. Y nosotros aquí. Mi amiga que me vino a ver que no había visto hace años. Lorenza, ya saben quién es perfectamente bien, se está encargando del área de zapatos, del departamento de zapatería. De zapatería. Ya está mucho más ordenado. Ya tenemos invitaciones para shows de mañana. Ahí está Dior. Aquí tenemos Yves Saint Laurent. Ya no está el tiradero que teníamos antes. Y yo me estoy arreglando. Me bajé al spa a un facial que me urgía, lo necesitaba realmente. Y ahorita me estoy cambiando rápido. Tengo la presentación de Hermes Beauty. Creo que es un producto para nails. Ahorita les voy a contar. De ahí me voy a una cena. Voy a conocer a los papás de Almudena, que saben que es una de las best friends de Ale. Entonces tengo muchas ganas de conocerlos y de platicar con ellos. Pues nada, agradecerle de lo lindos que han sido también con Ale. Así que vamos a ir a cenar un rato con ellos y mañana comienza Paris Fashion Week. Ya quedé, ya me cambié, nada más ahorita me van a soltar el pelo y este es mi look para la presentación de Hermes. Ale, ¿está listo? Ya, muy listo. Con estas cámaras siempre siento que estoy visco, no sé por qué.
Buenos días, es el día 2 de Fashion Week París y estoy demacrada. No inventé, no dormí nada ayer. Llegamos, fue a comer con Lorenza, luego en la noche tenemos una cena con los papás de Almudena porque es su graduación hoy. Y nada, llegué como a la 1:30 de la mañana, me dormí, me super dormí y no sé por qué 2:30 de la mañana tocaron en mi cuarto para entregarme algo, que por supuesto no salí porque me dio terror, pero me despertaron, tocaron muchas veces, me asomé y tenían como una botella de vino, no sé. Ahorita voy a hablar, no sé en qué momento se les ocurrió tocarme esa hora y pues nada, ya no me pude volver a dormir, como que se me conectó el jet lag y me quedé despierta. Hoy me paré a las 8 de la mañana porque tenía que grabar una cosa, de la cual no grabamos, fue intento fallido, y voy a tener que volver a grabar, pero ahorita voy en camino a Dior a recoger unas cosas para el show. Después voy a ir a un fitting de Yohji Yamamoto y regreso a arreglarme y a grabar el contenido de Dior que les voy a estar enseñando en mis Reels, en TikTok, en mi Instagram, las fotos. Y hoy es un día súper, súper movido porque más tarde tengo el desfile de Coché y en la noche tengo Yves Saint Laurent, así que estoy full, pero bueno, les voy contando todo, les voy mandando fotitos. París hoy está muy bonito, ayer estaba súper lluvioso, hacía mucho frío, hoy está más calientito, soleado y demás. Les voy platicando todo, les mando un besito y ahorita les enseño qué voy a escoger en Dior. Estoy saliendo de tomar mi outfit de Dior y vean qué cool se ve. Esto va a estar hasta el 1 de octubre, o sea, faltan 4 días, pero se los quería enseñar. Les hice mucho zoom, ¿no? Hello, oigan, estoy muy emocionada porque ahorita les conté que llegué al fitting y entrando les tomé una foto como de una pieza que se me hizo literal una obra de arte y era como la pieza del desfile y ya me empezaron a enseñar todo el lookbook y no estaba y me dicen algo que te haya gustado y yo esa y me dicen ok, llévatela, o sea, hay esas cosas que de esas marcas que te consienten tanto y que te tratan así. Es un look espectacular, es una marca muy diferente a todas, cero comercial, pero con una propuesta y de verdad es una pieza de arte. Voy a tratar, bueno, más bien la voy a stylear espectacular para que la vean y que luzca y apreciar ese tipo de trabajo de estos diseñadores que son unos artistas. Y bueno, ahí les voy a enseñar el día del show, pero de verdad la pieza está espectacular. Ya llegó mi invitación de Dior. Ahorita la vamos a abrir, vamos a ver si viene alguna sorpresita. Ahorita les enseño que viene adentro y les enseño un poquito más de la vista de mi balcón, que estoy enamorada. Ya estoy corriendo al desfile de Dior, vamos un poco tarde, estamos soltando el pelo. Se nos ocurrió hacer mil chinos, yo lleva años hacerlo, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vean cómo va quedando mi pelo. El make-up ya quedó. ¡Al show de Dior! ¡Al show de Dior! Último retoques, porque mi Jorjito es súper, súper perfeccionista y me deja una diosa, vean, vean. No, la verdad es que tengo el mejor team, me dejaron. Ya es más sentimental, ya quiero llorar. Estoy muy nerviosa. Ya lista para el desfile de Dior. Lo bueno es que queda a 2 minutos de mi hotel, donde va a ser el desfile, que es en el jardín de la Tuilerie. Ahí está, literal, vean. Regresé de Coché. A ver si mi pelo resiste esto. Veamos, Jorjito, qué tan bueno es. Lo ponemos a prueba después de esos chinos cerrados. Ahora estamos haciendo un lacio baba. Entonces, bueno, este va a ser mi look para Saint Laurent. Estoy súper emocionada porque les tengo una sorpresa que a mí ya me adelantaron que me tiene muy, muy, muy feliz porque para mí es un logro. Ya voy a Saint Laurent. Estoy muy contenta, muy feliz. ¿Tú, Ale? Contento y muy feliz.
aunque no se le nota mucho porque está desvelado. Ustedes están de testigos porque aquí lo dijo en Nueva York que no iba a volver a salir, no iba a volver a tomar y no cumplió. ¿Qué castigo le ponemos? No. Mañana se tiene que parar a hacer ejercicio. Hoy me siento muy mal, más bien deberían darme una recompensa. ¿Recompensa? Por estar aquí. No, ninguna recompensa. Pero bueno, ahorita me acompañan a San Lorán, estoy muy emocionada. Me tienen una sorpresa y vamos a ver qué es. El show estuvo espectacular, o sea, de verdad espectacular. La cascada, el agua te caía. No, bueno, no les puedo decir. Y tuvimos front row, que en San Lorán nunca lo habíamos tenido. Y de verdad, creo que es un gran, gran logro. Estoy muy feliz, cumplimos un sueño. Cami, espero que mucha gente esté escuchando esto. No me vuelven a sentar en un row que no sea front row. Porque si San Lorán ya me sentó ahí, voy a formar con menos. Bueno, digamos que básicamente se inspiró en Paloma Picasso. No te vas a ahogar por estar. La mostaza. Por estar hablando. No sé si sabes que Paloma Picasso es una de mis musas preferidas. Obvio que sé. Y ahora resulta que es una inspiración de Saint Laurent. Qué coincidencia, ¿no? I'm a genius or what? También había mucho 80, ¿estás de acuerdo? Como mucha la hombrera, o sea, 90 y 80 otra vez. O sea, como un mix raro. No 100% 90. Yo creo que los 80 ya nunca van a salir de nuestra vida. Pues nada, de ahí nos fuimos a una cena muy cool, muy nice que nos organizaron, son divinos. Y regresé aquí al cuarto, le pidió de cenar, yo terminé de grabar unos TikToks que les subí. Un éxito, he estado muy, 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 muy atenta a ustedes. Así que denme muchos likes y un mensajito. ¡Buenos días! ¡Hola! No. ¡Buenos días! Otro día más de Fashion Week París, el día 3. Estamos en el día 3. Ya desayunamos Uber Eats. Ya estamos hartas de la comida de room service. Ya grabo un video. Porque las marcas son lo máximo. Dicen en Fashion Week vamos a darle campañas. No tiene nada que hacer. Y ahorita voy a unas presentaciones. Ya me peleé con Alejandro en la mañana. ¿Por qué? Y lo voy a decir en YouTube. Vengan a mí esa evidencia. Ve cómo dejó Almudena mis zapatos y me he enojado mucho. Un crustáceo. Y pues nada, vamos a darle, son cosas materiales. Fluye, la energía me va a traer más cosas positivas igual. Más zapatos. Y vamos a ver el segundo maquillaje porque el primero pues era el video y me embarré de crema. Seguro me tuve que lavar la cara y otra vez. Y hoy tengo 3 presentaciones y luego tengo el show de Balmain. Así que va a estar cool el día. Síganme, les voy grabando todo. A trabajar. Ya estoy lista para la presentación de Terry Mugler vestido de... Y ya llega el cambio para otra presentación. Pesa 200 kilos, vamos a ver qué es. Vamos a ir sacando. Muy nice esto, mi amor. Tengo momentos que estoy muy de buenas y momentos que ya no aguanto a Eric. Un minuto más en mi vida. Cierto, mi amor, ¿quién te quiere más mucho? Pero él está muy de malas porque no duerme. Según él, que porque no puede dormir. Siento que porque se está portando mal. Me mandaron muchos looks. Looks, 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 looks. Podríamos hacer un TikTok muy bonito. Ya que Mike no tiene nada que editar, podríamos continuar. Realmente viene de vacaciones. Podríamos continuar. Muy money esta marca, ¿eh? Muy money. Muy money, muy money.
mira, les enseño, aquí te mandan como el look que me tocó, es el look 19 de esa pasarela y te mandan todas las piezas y cómo está estileado y cómo te lo pones, o sea, tiene 52 partes para ponértelo, sería excelente un dress with me porque pues, mantendría entretenido. Hay unos cadetes. Y estamos llegando a la exposición de Mugler. Les voy a enseñar un poquito, a ver si puedo enseñarles la colección que está dentro. Ya salió el sol y vamos a la siguiente appointment, que es en Maison Kitsume, que es la cafetería. Y ahora lanzaron una colección de ready to wear y vamos a conocerla. Fuimos por un cafecito. No saben, les vamos a platicar. Llegamos a la exposición de Mugler, o sea, 2 horas tarde. Y ya estaba todo cerrado. Pero el del museo, el... ¿cómo era? ¿Como el supervisor o...? Sí, como el que... no sé, sí. Bueno, nos hizo el mega paro y nos abrió la exposición. Nos dejó entrar con la exposición cerrada. Y sí logré tomarles un videito rapidísimo, porque la verdad tenía mil pena de que ya estaba todo cerrado y nos dejaron estar ahí. Les logré llevar, tomar un videito. Pasamos por un café porque nos equivocamos de la dirección de donde era lo de Maison Kitsume y llegamos a la cafetería. Aprovechamos por un latte, ice latte, y ya vamos en camino para allá. Oui, oui, chérie. Vean qué guapo se ve Ale hoy. Cuéntanos tu look. Es total Prada. Es un total Prada look. Es como un jumpsuit. Sí. Morado. Bonjour, monsieur. I wanted to ask you if you could book for me the hotel cost for tonight for dinner, so I want to check if you booked it. Estamos llegando a Maison Kitsume. Vean por favor, ahí está la vista hacia la ópera. Vean qué hermoso está. Y bueno, esta colección estuvo mucho más inspirada como en el campo, en la libertad, en todo lo que buscamos después del COVID y de la pandemia, pero también tiene un lado muy preppy. Ahorita les voy a dejar algunas looks que fueron mis favoritos. Es el segundo cambio del día. Vamos a Patou. Y a mí me mandaron este look que está muy cute. Es literal layering, porque es una blusa, un suéter, un pantalón, un vestido, un chaleco. Pero me encantó la combinación de los colores, el morado con el azul, con el amarillo. Y él también viene con una combinación muy cool. Y yo me quedé en Prada ornada. Cantan, ay, no los veo, los loafers morado, rosa y amarillo. Oui, chérie. Ponte para una fotito. Smile. Bueno, esta es la presentación de la marca que estoy usando hoy. Vean los cuellos, el detalle, la verdad es una marca que me encanta y que usaría 100%. También son buenísimos en el layering. Por ejemplo, les voy a enseñar un suit que está aquí, que parece como si fuera un traje sastre, un suit completo, pero en realidad es una mini skirt con la blusa, el pantalón, y muchas de sus piezas son así y puedes hacer outfits increíbles. Vean, aquí también tenemos un traje con la falda. No les puedo enseñar muy bien porque me tapan, pero la mini falda, el pantalón y el saco. Dormir, alguien no me ha dejado dormir porque se puso a roncar. Ay, claro que no. Yo no ronco, güey. Estás loca.
broncas, te grabé ahorita para poner el video. A ver, a ver. Enséñalo. Bueno, enséñalo. No lo grabé porque el cargador estaba aquí y me tenía que parar de mi cama. Yo sé que no ronco, yo sé que no. Hola, ya estoy lista para Balmain. He puesto estos zapatos. Alejandro está discutiendo sus problemas de sus amigas, que se quedan a vivir, que no se quedan, que se van, que ocupan su departamento. ¿Por qué soy tan generoso? Hello, ya ahora sí en el coche, en camino, está afuera de París, es en un lugar de conciertos, va a haber primero un concierto y luego es el desfile. Estamos emocionados. Ale, usa lentes el día de hoy. Así es, muy chic. Enséñale tus ojos. Se alineó los ojos, me encantan sus botas. Worse. Y we are ready. Hello, ya llegamos del desfile de Balmain. La verdad es que estuvo espectacular, me gustó mucho. Regresó como al old Balmain que todos nos gusta. Me encantó el desfile. Cuando empezó la canción de Halo, todos pensamos que era Beyoncé, pero no, era Naomi, que también wow. Y nada, llegué al cuarto, ya no voy a cenar ya nada. Al contrario, tengo un quiropráctico esperándome porque tengo toda contracturada la espalda. Entonces va a ser un día de relax, me voy a quedar aquí con Ale, me voy a dar un masaje y me voy a dormir temprano. Que ya ahora sí lo necesito. Bye. Hello. Hoy es el día 4. Bueno, el siguiente día de ayer. 4, creo. Bueno, es el 4 que estoy en París, el tercero de Fashion Week. Este es mi look de hoy. Ayer dormí deli, me dormí no tan temprano, pero me desperté a las 10 de la mañana, así tengo muchísima energía. Mi masaje me cayó deli, me tronaron así de esos de el cuello y sí me ayudó mucho. O sea, hoy me duele, pero sí me ayudó mucho más de cómo estaba. Y aquí está Ale. Un juice. Vean qué cool su look. Las botitas. Vamos a ir al Ruizy de San Laurent. Ok. Ahorita le seguimos platicando. Voy a hacer un TikTok. Todo lo que vimos en el desfile de cerca. Ya terminamos de comer, ya me tenés harto con tu hello. Ay, o sea, en un video de YouTube, ¿cuántos hellos vas a hacer? Eso lo cortan, ¿sí? Para que ellos sepan que es un nuevo episodio del vlog. Y voy a un evento de Lauta. Yo no te aguanto. Ya llegamos, ahora tenemos un evento de Jean Paul Gaultier. ¿De quién? De Jean Paul Gaultier. Y me mandaron estos vestidos. Llegaron ahí unos paquetes. Está lleno. Ya está el look de Joji. Ahora estamos haciendo un chongo para la noche. No es falda. Ale dice que se está probando una falda que no es falda. O sea, si me lo pongo así, no es falda. ¿Y dónde está la falda? Que lo vi como así. Ay, no, cero.
sea, lo vi así, pensé que era una falda sin poner. De hecho, yo creo que va así. Y me lo pongo con las botas blancas. Van a tomar champán caliente. No, ahorita vienen los hielos. The butler is on his way. Eso sí son ganas de tomar. Ay, oye, una copita de champán, no, es que también... ¿Y se hizo feo o no? Está buenísimo. ¿Sí? ¿No se quemó? No, para nada. Ah, qué bueno. Voy a la fiesta de Jean Paul Gaultier. Y este es mi outfit, vean qué cool está la chamarra, tiene unos detalles muy padres y me lo puse con un jumpsuit y le agregué este cinturoncín. Ahorita les subo todo lo de la fiesta. La luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, corazón hermoso! ¿Cómo estás? Día número 4502 de Fashion Week. Vean este desmadre que hay de... Pero aquí vamos a dejar muy ordenadito para hacer un reelcito. Vamos a tomar una fotito para la butana. Es la primera que vamos a hacer hoy en el día, con esta bolsita, estos zapatos que me mandaron, que me gustan mucho. Vamos a ir al jardín de las Tulerías. Ya terminamos de tomar la fotito para la campaña. La verdad nos quedó muy cool. Está haciendo hoy mucho frío en París, mucho frío. Miren, les voy a enseñar la Torre Eiffel una vez más. Me pone de buenas verla después de 2 años de no verla. Bueno, año y medio, pero se sintió como 10. Estamos llegando a un facial con Lancôme, que a Ale le urge, porque... Bueno, mi piel se ve muy bien hoy. Pero hay mucha desvelada ya. Pero fíjate, porque ve cómo se ve mi piel, se ve espectacular, o soy yo. Ok, vamos a un facial con Lancôme. Y ahorita les enseñamos un poquito de lo que vamos a ver acá. Bueno. You know, it's a trust, so it's fuzzy. But I think it's Adrian from the Agency. Vean, así me voy a ir al show. ¿Qué trataste de expresar? Muchas cosas. Estamos en camino al desfile de Yohji Yamamoto. Y este es el vestido que me mandaron. Igual que en la mañana, porque ya no me quiso volver a retocar Eric. Y nada, ya vamos súper, súper tarde. Está lloviendo horrible y está a 20 minutos. Ale trabajó mucho anoche en la fiesta de Jean Paul Gaultier y está devastado en estos momentos. Pero ahorita despierta. Está echando un power nap. Ya solo nos queda un show que es Hermes. Y ya me voy a mi casa, ya me muero por ver a mis bebés. Buenos días, hoy es mi día cuarto, quinto. Bueno, pero es mi penúltimo día en París. Hoy chuteamos este outfit que me encanta, la combinación de colores. Esta es una chamarrita súper viejita de Valentino que me sigue gustando mucho. Y en un ratito vamos a ir a un show de una de mis marcas que amo tanto, tanto, que es Hermes. Así que estoy chuteando las últimas cosas que me quedan, corriendo para ya empezar a hacer maletas. Ya estoy empezando a empacar. Ya se empieza a ver vacío esto. Qué fomo. Pero último día. Segundo look del día es el Longchamp. Ya, qué cool está la blusita que me mandaron. Hoy es el día que todo llega. El último día que todo lo tenemos que chutear con mil prisa. Pero bueno, vamos a hacer que todo salga bien. Buenos días, ¿cómo están? Es que le pone la música a todo volumen.
Ya voy en camino al show de Hermes. Muy contento, mi último show de Fashion Week París. Mañana me regreso. Ya quiero ver también a mis hijos. Me encanta también estar acá, estar con Ale, los shows, Fashion Week París, pero ya llega un ratito en que comes mal, no tomas agua, no duermes, que ya acabas. Terrible. Ya se desvela más que yo. Si me tomo esto, I'll get drunk. Sí. Y si me tomo sushi. Y ya vamos en camino, ahorita les enseño. Salimos del show de Hermes, era un desastre salir de ahí, empezó a llover, muchísima gente, cola y demás, pero ya lo logramos, me gustó la colección. No fue de mis favoritas de toda la vida, pero estuvo como siempre elegante, classy. ¿Qué opinas? Estuvo classy, estuvo elegante, pero sí, tampoco fue de mis favoritas, pero bueno, bastante clásica. Vimos dos modelos nuevos de bolsa. Aquí les dejo las fotos, muy interesantes. Una se me hizo muy chic, la cuadradita. Ahorita voy a averiguar el nombre de esa bolsa porque... Pero no. ¿Cómo se podrá llamar? Alex. Sira. No, se llama una Kelly. ¿Cómo se llamará? Ya veremos. Ya se recogió todo. Ya no hay nada. Ya lista para irme. Triste. Pero bueno. Esto fue todo de Fashion Week París. Espero que les haya gustado mucho este vlog, que lo disfruten mucho y bye bye. Nos vemos en mi próximo video de YouTube. Denme muchos likes, déjenme comentarios, los quiero. Bye.